¡Doctor! ¡Suena el pitazo! Ejemen Cormax, Ismail Koibasi, Arda Turán. Abre la defensa con este pase al hueco. Semaili. Inler. No, esa pelota no va a pasar. Ese es un buen balón por elevación. Han perdido el balón. Nadie se acercó para apoyarlo y la jugada al final del día no sirvió para nada. Gökhan Gönül. Hamit Altıntop. Gökhan Gönül. ¡Qué bien cortó en el balón! ¡Barneta! ¡Gökhan Gönül! La controla Nuri Şahin. ¡Recibe una muy buena pelota! Estaba en fuera de lugar y los defensas contrarios habrán sentido el alivio al saberlo. Reto Ziegler. Barneta. Mehmet Dekisi. La controla Nuri Şahin. Ismail Koibasi. Han pasado 15 minutos. La juega y filtra el balón. La jugada prometía, pero perdió en el esférico. Senderos. Von Bergen. Para el ataque. Les han robado el esférico. Gran oportunidad que tiene. La intenta. Estuvieron a nada de meter el gol. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Pelotazo hacia adelante. La controla Hamit Altıntop. Gökhan Gönül. Ojo por la lateral. Otra vez mete del balón. Se lleva por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando fuera de juego. Barneta. Pase equivocado. Arda Turán. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Atención que ya le pegó! ¡El balón está dentro del arco! Suiza tiene el juego 1-0. Genial asistencia que le dan a este hombre. ¿A quién seguimos? Se dijeron. ¿A la pelota o al jugador? Y al final del día, ni lo uno ni lo otro. Volvemos con el marcador 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. No pasó. Semaili. Centro por abajo. Forzaron saque de banda. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ismail Koibasi.
mete Kisi. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Burak Yılmaz. El balón es suyo. Barneta. Quieren entrar. Arda Turán. Arda Turán. Nuri Sahin. Ese pase no fue el mejor. Arda Turán. Hamit Altıntop. Y ahora, tienen que regresar. Necesita pasarlo hacia el frente. Pero mira nomás qué buena defensa, doctora, por favor. Granit Xhaka. Mehmet Kisi. Mehmet Tofal. Quieren adelantarse. Gökhan Gönül. Atención. Aquí le va a dar. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Lo importante no es la cantidad de ocasiones que puedas crear, sino las que puedas evitar. En un partido tan poco abierto, este hombre vio su oportunidad y la aprovechó. Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Arranca la parte complementaria y los aficionados desean seguir festejando. Inler. Falta clara. El árbitro ha marcado tiro libre. Y eso es amarilla clarísima, señor García. No puede entrar de esa forma. Shaqiri. Inler. Una jugada en vano. Sacan la pelota. Salió del terreno de juego.
La controla Mehmet Topal. Caray, ya perdió del balón. Salen a gran velocidad. Shaqiri. Mehmet Topal. Gökhan Gönül. Centro, enorme autoridad por el aire, cabezazo efímero que tuvieron. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo, era muy incómodo intentar rematar con esa marca, aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Ismail Koivasi. La controla Nuri Sahin. La desliza a través de la defensiva. Gran pase y el disparo fue bueno. Excelente pase en profundidad. Mostró grandísima visión y una muy buena anticipación. Concede tiro libre en una zona peligrosa. Mehmet Topal, Mehmet Ekici, intenta un pase raso al espacio, arremete hacia adelante, sacan el balón, qué mala pelota, la interceptaron, pelota al hueco, qué bien la vio, ya no tiene la bola, Hamid Altinto. El espacio por arriba de todos. Impactante cabezazo. Ahí está el gol, amigos. Metió el importantísimo gol del empate. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Esta anotación nos muestra la calidad de esta escuadra. La defensa no es culpable de nada. Ese pase profundo sencillamente los dejó parados. Sigue el partido, el marcador está igualado. Los equipos intercambian golpe por golpe, parece una película de acción. Pelota al hueco, qué bien la vio. Esa pelota es demasiado fácil para este guardameta. Hamid Altinto. Intenta un pase raso al espacio. Tiene una linda chance de gol. Esa va a quedar en manos del guardameta. Nuri Sahin. Le entró bruscamente. Ha cometido falta y es tiro libre. Sí, el árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la amarilla por esta violenta falta. Qué grandiosa oportunidad para cambiar el rumbo del partido. Se anota, cualquier cosa puede pasar. Puede pegarle desde ahí. Lo que le falla a este equipo es el último pase para definir las grandes jugadas que están armando. Ya lo tiene. Se abre el espacio en este sector. Abre la defensa con este pase al hueco.
Este bien podría ser el gol de la victoria que tanto buscaban. Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro. Pisó muy bien el área por detrás de sus delanteros. Así es muy difícil para cualquier defensivo. Están ganando por la mínima diferencia. Se intuía que el gol iba a caer. ¿Llegarán al pitazo final con la ventaja? Les cortaron el ataque. Lanza el balón hacia adelante. Gökhan Gönül. La controla Nuri Sahin. Emre. Necesita pasarlo hacia el frente. Es de manos. Se dieron córner. No, no logró obtener la distancia que quería. Ahora con la oportunidad. Les cortaron una gran oportunidad. ¡Atención con esta! Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la dejaron escapar. No creo que yo deba recordarle la oportunidad que se acaba de comer. Su mirada lo dice todo.